Hola, hola, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Qué alegría volver a saludarlos, ¿verdad, Pati? Sí, hola, hola a todos. Hola. Hola. Hola, hola a todos. Estamos muy contentos. Otro viernes de Grupo de Conexión. Qué bendición tener la tecnología ayudándonos. Sí. Y pues sí, a ratos falla, pero bueno, tenemos algo como comunicarnos. A ratos nos hace sufrir y mucho. Pero damos gracias a Dios. Por ejemplo, acabamos de tener encuentro, ¿verdad? Uh-huh. Y las personas que fueron a encuentro batallaron un poquito para conectarse, para la información, por aquí, por allá. Sí. Pero pues tenemos que reconocer que somos neófitos, todo el planeta entero. Hay uno que otro que es muy ducho y muy, muy inteligente y puede agarrar todo en el aire. Pero nosotros, las generaciones un poquito mayores, no tan mayores, pero un poquito, batallamos un poquito, pero estamos aprendiendo y eso es una bendición. Y a propósito, Pati, antes de que oremos, ¿cómo va lo del encuentro? Bueno, lo del encuentro vamos súper, súper bien. El fin de semana pasado estuvieron tres de las del grupo de conexión. Uh-huh. Los reportes que he recibido es que les fue bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Recibieron lo que Dios tenía para ellas. Entonces, pues, felicitaciones a las que fueron. Y ahorita en el fin de semana de septiembre tenemos otro de tres parejas. Sí. Entonces, ahí vamos también preparándolos. Damos gracias a las tres parejas que tuvieron que esperar. Sí. Pero es que definitivamente los encuentros se están llenando muy, muy rápido. Hay mucha gente que quiere asistir al encuentro. Gracias a Dios por eso. Sí. Gracias a Dios por eso. Entonces, a ustedes también muchas gracias por su paciencia, por esperar, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y Dios tiene una porción específica, especial para cada uno de ustedes. Y yo sé que en este encuentro que ya ustedes van a ir, pues ahí va a haber una porción muy, muy, muy especial. Muy especial. Entonces estamos organizando todo lo que son los ananías, los libros, todo lo que necesitan, porque arrancamos encuentro y luego automáticamente pasos. Empiezan el proceso de formación básica. Sí, entonces, empezando por pasos, obviamente. Y claro, es una logística impresionante. Entonces, sí, llevo como 3 semanas que moviendo aquí, que acá, que hago una cosa, que otra, pero bueno, ahí vamos bien. Entonces, bueno, pues oremos. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Ha sido un tiempo complicado, difícil. No hablo por nosotros, hablo por lo que está sucediendo en el planeta. Pues ya habrán escuchado las noticias que han llegado de por allá del Medio Oriente, donde pues están prácticamente condenando y asesinando a los cristianos. Tenemos que orar mucho, tenemos que interceder mucho, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría, discernimiento, para ver cómo afrontamos este tiempo que es complicado. Es como un mar embravecido, como fuertes vientos que están llegando muy impetuosos contra la iglesia del Señor, pero pues nosotros tenemos la esperanza de gloria, de saber que en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Entonces, por eso quiero invitarles para que oremos, entreguemos este tiempo en manos del Señor. Y Javier, te pido para que una vez termine la oración, tú arranca de una con y nos ministres con alabanza, ¿listo? Señor, te adoramos, venimos ante ti con regocijo. Nos encontramos contigo sabiendo que el deleite de tenerte a nuestro lado sobrepasa cualquier sufrimiento, cualquier angustia, cualquier necesidad, cualquier ataque del enemigo. Señor, tú venciste la muerte, tú triunfaste sobre el enemigo, derrotándolo en la cruz, lo exhibiste públicamente, le arrebataste la llave del imperio, el acta de decretos que nos era contraria, tú la quitaste de sus manos y la clavaste en la cruz y nos hiciste más que vencedores. Por eso hoy te adoramos, por eso hoy agradecemos tu presencia,
porque por esa obra perfecta de la cruz nosotros somos victoriosos. Tenemos salvación, tenemos redención, tenemos reconciliación con Dios Padre, tenemos salud. Ninguna enfermedad, ninguna plaga tocará nuestra morada, porque tú derramaste tu sangre preciosa para establecer un vallado de protección, para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos libertad, protección. Gracias, gracias por esa obra maravillosa y perfecta de la cruz. Señor, clamamos por nuestros hermanos que están sufriendo en este planeta, que están siendo atacados, asesinados, y el enemigo parece que se levanta en medio de un mar embravecido. Pero yo sé, Señor, que tú puedes calmar las tormentas, tú puedes calmar el mar embravecido, tú puedes decirle al viento, calla, y el viento callará, porque tú ya nos dejaste una evidencia en tu palabra de que aún la fuerza de la naturaleza te obedece. Nosotros confiamos en ti, reposamos en ti, descansamos en ti y te adoramos porque tú eres digno de toda adoración. Aleluya. Aleluya. Protegido estoy en tu palabra, amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Protegido estoy en tu infalible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh, tan espectacular, wow. Qué ministración tan bonita, wow, hemos recibido en esta noche, ¿no? Una ministración. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Wow. Una promesa muy hermosa del Señor, siempre está con siempre, nosotros. Siempre, siempre. Y más en las tormentas, bueno, siempre, pero en las tormentas creo que podemos sentir su presencia
mucho más. ¡Qué bendición! Muchas gracias, Javier. Bueno, hoy tenemos un tema extraordinario, pero yo sé que Pati tiene una pregunta. A Pati le encantan las respuestas de las preguntas. A mí también me gusta. Y Pati, ¿cómo es que es la pregunta? Bueno, entonces, para que compartan ahí en el chat. Sí, pero eso sí, tienen que contestar sinceramente. No, pues mostrando una fachada que uno no es, sino verdaderamente... ¿Cómo somos? Sí, porque es que cuando yo me doy cuenta que otra persona está batallando en la misma área que yo batallo, digo, gloria a Dios, yo no estoy solo. Porque a veces uno se siente, uy, no, que todos son súper santos y yo soy súper pecador. No, resulta que todos tenemos las mismas, bueno, unos de una forma, otros de otra, pero batallamos, sí. Batallamos, el enemigo siempre va a querer destrozarnos, destruirnos. Entonces, mi consejo es que pongamos a ver en qué es que estamos batallando, a ver cómo es que arreglamos este problema. Ok, la pregunta es, en una contienda, o una discusión, o una pelea, como llamamos, ¿eres de los que evaden o cantaletean, manoteamos o somos agresivos? ¿Rompemos las cosas, tiramos el celular o nos hacemos las víctimas? ¿Cómo usamos nuestra boca en estas discusiones de pareja? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Porque cada uno reaccionamos. Le digo yo cómo... Bueno, Pati sabe cómo reacciono yo, pero le voy a decir cómo reacciono yo cuando peleo con Pati. Yo casi no peleo con Pati, yo les he dicho. Nosotros peleamos como 9 o 10 veces al día nomás, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo reacciono yo? Yo me quedo callado. Yo me quedo callado. Prefiero no hablar. Porque yo aprendí hace muchos años... que cuando uno se enoja, lo primero que se desenfrena, ¿qué es, Pati? ¿La boca? ¿Lengua? Es lo primero que se desenfrena. Empieza uno a hablar bobadas, a decir cosas que después uno se arrepiente. Sí. ¿Cierto? Sí. Y uno empieza a decir, ay, perdóname, mi amor, yo no te quería decir eso. Pero resulta que sí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es mejor guardar silencio. ¿Y cómo reaccionas tú? No, yo me desespero. O sea, siendo honesta, me desespero. Quiero arreglar rápido. ¡Ya! Ya, quiero que listo, ¿no? Y no espero que las aguas se calmen. Pati se enoja muy poquito, pero cuando se enoja, ¡ay Dios! Sí, es verdad, sí, sí. Entonces, mi forma de reaccionar es... me voy poniendo roja, creo, ¿cierto? Sí. Los ojos azules... Y quiero arreglar ya, y a veces no espero, pues que... Porque como hablábamos hace 8 días que estuvimos con la señora Joy, espero que les haya gustado, ¿no? la visita de la señora Joy. No esperamos el tiempo propicio, no esperamos que Dios entre y forme parte del problema. Exacto. Y arregle y hable con el uno y hable con el otro. Y a Pati le pasa eso, ¿no? Sí. Pero diga algo y yo no digo nada. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Se llama vocabulario. Vocabulario, el tema de hoy. Vocabulario. Ustedes tienen allí, yo sé que están tomando apuntes. El tema de hoy se llama vocabulario. ¿Por qué vocabulario? Porque necesitamos un cambio de boca. Necesitamos modificar nuestra forma de hablar. Necesitamos modificar nuestra vida, y muchas veces echamos a perder nuestra vida, nuestro futuro, nuestras relaciones, los negocios, por no saber hablar, por desenfrenarnos, por hablar sin pensar. ¿Sí? Y para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Sí. Necesitamos, es imposible, ¿verdad, Pati? Sin el Espíritu Santo no podemos. No podemos porque vivimos en este cuerpo, no hemos sido glorificados como va a pasar cuando vayamos a la presencia del Señor. Estamos en este cuerpo y la lengua es el timón del cuerpo. ¿Han pensado en eso? ¡Wow! Tremendo.
Sí, la Biblia dice, ¿no? Sí, o sea, manejamos todo con nuestra boca, con nuestra lengua, y a veces nos acostumbramos a un estilo de hablar que no agrada a Dios. Ajá. Y entristece al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en esta acción de nuestra vida, porque Él nos ayuda a modificar nuestro lenguaje, nos ayuda a sacar toda amargura. Cuando somos amargados, resentidos, enojones, peleones, desconfiados, pues empezamos a hablar de la manera incorrecta, no como Dios quiere, sí, sino de manera incorrecta. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a sacar todo eso que guardamos en el corazón. Y casi siempre dañamos a la persona que más amamos y que está más cerca a nosotros. De modo que es muy, muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para modificar nuestra forma de hablar. Exacto. Y tenemos que también tener cuidado en cómo pensamos. Pensar antes de hablar. ¿Pero qué hacemos? Hablamos primero. Y después decimos, ¡ay, la embarré! ¡Ay, sí! O sea, ¡ay, qué embarrada! No debía haber dicho eso. Sí. Y casi siempre la embarramos así. Pues, ¿qué dice Proverbios? Proverbios 15, del 1 al 2, dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Esto está en la traducción Lenguaje Actual. Tremendo. De modo que cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, nosotros debemos proponernos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder amablemente. Sí. Ahora, es complicado. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Sí. Porque, por ejemplo, en mi tierra, como decimos en mi tierra, al son que me toquen, bailo. O sea que si me agreden, pues yo agredo. Y no está bien eso. No. El Señor, de hecho, dice, si a ustedes le pegan en la mejilla, ponga la otra. Tremendo, ¿verdad? Sí. Y me impacta que dice que la respuesta grosera lo enciende más. Si uno responde, el pleito se va a hacer mayor. Y se necesita ser tonto para hacer ese tipo de cosas. Sí. Y es que muchas veces estamos tan llenos de enojo o tan llenos de fastidio, lo que sea, que aunque yo sepa que tú tienes la razón, no te doy la razón. Simplemente porque estoy bravo, ¿verdad? Eso pasa. Y entonces, ¿qué hace eso? Se enfurecen más las parejas, se enfurecen más los padres contra los hijos o los hijos contra los padres, y el diablo hace daños terribles. Y una palabra, como dijo Patty en una de sus enseñanzas tiempo atrás, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. No necesitamos un arma para matar a una persona. No. Una sola palabra puede herir a tal punto que se puede demorar 10 años en sanar. Y a veces pensamos que no, pero una palabra necia, una palabra maldicha, en el momento más inoportuno, va a causar una brecha, un daño, una muerte, y va a ser letal. Dice Efesios 4:29 al 32. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado
que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan impresionante! No podemos emplear ningún tipo de palabra grosera. No podemos ser ofensivos. Y es tan fácil ofender, ¿verdad, Pati? Sí. ¿Cómo estamos usando nuestra boca? ¿Será que ya nos acostumbramos a herirnos todo el tiempo? Pues parece que sí. Parece que sí. Pero la Biblia nos exhorta y demanda que nosotros, todo lo que digamos, sea bueno y útil. Y útil. Bueno y útil. Por eso no podemos hacer bullying, por eso no podemos burlarnos, por eso no podemos criticar, por eso no podemos juzgar, no podemos caer en esa trampa del enemigo, porque la Biblia nos exige, nos demanda que todo lo que salga de nuestra boca sea bueno y útil. ¿Para qué? Para que las palabras resulten de estímulo al que nos oye. Este versículo es clave, este versículo tiene que estar pegado en la nevera, tiene que estar pegado en el espejo del baño. Debe ser parte, porque es un manual de comportamiento el que Dios nos dejó a través de este versículo. Recuerden no entristecer al Espíritu Santo, y lo entristecemos cada vez que nos enojamos, cada vez que hablamos, cada vez que insultamos, cada vez que ofendemos. Sí, y hacemos sentir al Espíritu Santo como allá arrinconado, ¿cierto? Entonces, pensando en esta palabra, necesitamos un cambio de vocabulario. Vocabulario, sí, sí. O sea, boca y vocabulario. Cambiar nuestra forma de expresarnos en todas las áreas de nuestra vida. Porque puede ser que somos muy espirituales en la iglesia. Levantamos las manos, no cantamos, no estamos súper santificados en la iglesia. Y en el primer semáforo o al llegar a la casa cambia nuestro vocabulario. No, en todas las áreas de nuestra vida debemos cambiar. El Espíritu Santo puede ayudarnos a mejorar, pero está en nuestras manos. ¿Decido dejarme ayudar por el Espíritu Santo o no? ¿Decido dejarme ayudar por lo que dice la palabra o no? Acuérdense, Dios no nos hizo robots, nos hizo con la capacidad de decidir. Yo decido cambiar mi forma de hablar. Hay en la Biblia una historia muy impactante, muy impresionante. Y esa historia es la historia de David y Abigail. Pero había un personaje en medio de esta historia que se llamaba Nabal. Este hombre era un hombre rico, pero era un patán, un grosero, una persona muy iracunda, muy enojona. Y yo quiero leer en 1 Samuel capítulo 25. Voy a leer desde el versículo 3. Dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, te ruego que des de lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes
enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ahora, empezando, que era muy bruto, porque David era famoso. Claro. Todo el pueblo de Israel sabía que él era el muchacho que había matado a Goliat cuando el pueblo estaba arrinconado. Entonces, imagínense, empezando como ¿qué? ¿Quién es él? A veces somos así, despectivos, sí, ¿no? Despectivos. ¿Y qué? ¿Quién es él? Pues para que me esté diciendo qué tengo que hacer. Uh-huh. ¡Tremendo! Uh-huh. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron todas estas palabras a David. Entonces David dijo a sus hombres, ciñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto y le cuenta toda la historia. ¿Sí? Y dice el versículo 18, entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. Y la insensatez, o sea, esto significa el nombre de él, insensato. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ella sí sabía quién era David. Y habló bien de David. Y habló bien de David. Y sabía que él era alguien que temía la casa del señor. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, en toda la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. En fin, el caso es que esa actitud, ese calmó la ira de David. Sí. En vez de refutarle, en vez de enojarse, ella calmó las aguas. Ajá. ¿No? Y eso es lo importante. Dios nos llamó a las mujeres y también a los hombres, uh-huh, a calmar las aguas, no a encenderlas, sino a calmar la tormenta. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Abigail puso la cara. Uh-huh.
defendió a su marido, más o menos, pues trató... Pues lo defendió porque David lo iba a matar. Lo iba a matar. Y él dijo, no sea como él. Sí. O sea, fue muy sabia para hablar. Fue sabia para hablar, ¿no? Y evitó la discordia. Ajá. Entonces, no nos engañemos, sino que tengamos la capacidad de reconocer lo que no está bien y reconocer lo que debemos hacer. Cuando una mujer le dice a un hombre, hablemos, normalmente el hombre entra en pánico, ¿cierto? Casi siempre. Necesito hablar contigo. Él podría pensar que es el fin del mundo. Pero hay que hacerlo aunque pensemos que todo está bien. Pero mujeres, estar seguras que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. ¿No? ¿Por qué? Porque somos llamadas a calmar la tempestad. En Mateo 5:23-24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios nos está llamando a la reconciliación. Y para la reconciliación debemos tener un buen vocabulario y tener el buen tono al decir las cosas, ¿cierto? Pero es un mandato, deja tu ofrenda, ve y arregla con tu hermano y vuelve y trae tu ofrenda. Entonces, en primer lugar, puso la cara. Ella puso la cara. Sí. Y a veces tenemos que hacer eso y decir, perdóname, yo te ofendí. Perdóname porque cometí esta falta, cometí este pecado, dije esto. Y a veces es mejor, como dicen, es mejor ponerse colorado un ratico y no pálido toda la vida. Puso la cara. En segundo lugar, los detalles son necesarios. Ahora, yo sé que cuando estamos hablando de pecados, no es bueno contar detalles. No cuente detalles. Pero sí, en el momento de pedir perdón, necesitamos ser detallistas. Ser claros. Ser claros. Debemos bajar la guardia. Y si yo la embarré, entonces debo hacer algo para contentar a esa persona. Es una manera de pedir disculpas. A mí me gustó mucho el ejemplo de la señora Joy de la comida. Ese día yo pensé que me iban a hacer comida y no me la hicieron. Porque Pati dijo, nosotros en esta casa no cenamos. No. Entonces me dieron una agüita aromática. Y unas saltinas. Y unas saltinas. Pero está bien, está bien. Al otro día me hizo un buen almuerzo. Muchas gracias, Pati. Entonces, ¿qué tal si le hacemos un desayuno a esa persona? ¿Qué tal si le enviamos un piropo a la esposa, verdad? ¿Qué tal si la llevamos a un restaurante romántico? ¿Sabe que nosotros no invertimos en nosotros ni en nuestra relación? Porque siempre estamos diciendo, es que no hay plata, es que no se necesita plata realmente para ser romántico. Usted puede darle una flor del campo. Sí. Es simplemente, ¿qué tal si escribimos una carta? ¿Qué tal si dejamos una nota en su almohada? O sea, esos detalles son necesarios cuando estamos en reconquista o cuando estamos solicitando el perdón. Son necesarios, muy necesarios. Y esto fue lo que hizo Abigail. Le llevó panes, le llevó cabritos guisados, botellas de vino. Entonces él dijo, no, pues es mejor quedarme aquí comiendo esto que irme a pelear con un loco. Esto es muy importante, los detalles. A veces pedimos perdón, pero lo hacemos mal. Ay, pues perdone, pues de todas formas disculpe, ¿no? Si lo ofendí. Sí, no, yo creo que debemos tener detalles. Y traer un presente, una palabra bonita. Y esto conquista el corazón del ofendido. La palabra blanda quita la ira, sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, es verdad. En tercer lugar,
se bajó del burro. Uh-huh. En un matrimonio tenemos que aprender a dejar nuestra posición, creernos mucho más y aprender a escuchar, que es algo que nos cuesta hacer. Escuchar, entender el argumento de la otra persona. Porque a veces no dejamos hablar. No dejamos hablar, sino que taca, 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 ¿cierto? Y no escuchamos, hablamos, no escuchamos a la otra persona. Debemos hacerlo por amor a Dios, por amor a la pareja, por amor a la familia. La reconciliación es importante. Pero es que estamos acostumbrados a que por cualquier cosa, ¡ah, listo! ¡Me voy! O te vas, o no. Como escuché a unos viejitos decir que el secreto de su matrimonio que era que ellos venían de una época donde las cosas se arreglaban y no se desechaban. Me pareció impresionante buscar la reconciliación. Porque hoy en día todo se desecha. Sí. Y nos hemos acostumbrado a eso. Desechamos los vasos, desechamos vasos, platos desechables, desechamos el matrimonio. Sí. La gente hoy en día se divorcia y hay cristianos que se están divorciando. Sí. Y están desconociendo, desobedeciendo abiertamente a Dios lo que dice la palabra. Dios aborrece el divorcio. Lo aborrece. Pero hay personas que no, que por cualquier situación, pues separémonos. Sí, no, como si fuéramos objetos o platos desechables. Ajá. No, somos personas que Dios creó. Por lo tanto, ella se bajó del burro. No, se rindió. Se rindió, esa es la mejor palabra. Ajá. Se rindió y estaba dispuesta a construir y reconciliar algo. Ajá. Buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nos bajamos del burro? Es difícil, casi siempre hablamos desde nuestra posición, ¿no? A mí me gusta mucho cuando nos preparamos para enseñar a niños. Una de las cosas que son claves, importantes, necesarias, obligatorias para poder hablar con un niño es que yo tengo que inclinarme y ponerme a su altura. Es verdad. Yo tengo que hacer eso, yo tengo que bajarme, arrodillarme, sentarme en el pasto, lo que sea, para poder hablar con un niño. Pues esta es la actitud que debemos tener en peleas. Sí. Cuando estamos, sobre todo cuando estamos pidiendo perdón. Sí. O cuando estamos también dándole la opción a otra persona que se está humillando. Porque una persona que se humilla ante otra es simplemente un símbolo de grandeza. En cuarto lugar, ella asumió la responsabilidad por ser una sola carne con Naval. Sí. Ella le hizo ver a David que sí, que era un problema de ellos. No era un problema solamente de Naval, sino de ellos. ¿Sí? Como dice acá, me encanta lo que dice acá el Manuel, dice, en una discusión es más fácil decir usted y no nosotros. Uy, sí, es verdad. Nosotros somos felices, nosotros estamos sufriendo, nosotros estamos necesitados, nosotros podemos proveerte, nosotros podemos aconsejar, nosotros no nos metemos, pero siempre nosotros. ¿Sí? Entonces, Abigail echó a rodar el principio de ser una sola carne. Pensó en el error de su marido. Pensó y ella dijo, yo tengo que enmendar este error. O sea, lo que este señor hizo no está bien. Yo tengo que involucrarme en este asunto. Y se metió, decidió no consultarle porque en ese momento el viejo estaba mal, borracho. De hecho, el viejo se murió. Siga usted leyendo la historia que está ahí en la Biblia y va a ver que se murió. Le dio un infarto porque mantenía tan iracundo, tan enojón, ¿sí? Sí, sí. Que le dio un infarto y se murió. Entonces, pero ella entendió y no permitió que la división que el tipo estaba causando en ese matrimonio lograra su cometido. ¿Sí? Él actuaba y hacía las cosas
como le daba la gana. A su manera. A su manera. Hay hombres así. Hay hombres muy voluntariosos. También hay mujeres muy voluntariosas. Y las cosas se hacen como dicen, o si no, no sirve, ¿no? Y entonces esto causa división. Pero Abigail no permitió que la actitud de su marido trajera la muerte a todo el campamento. Porque el objetivo de David era, Dios, no voy a dejar ni uno vivo. Ni uno vivo. Wow. Entonces, ella admitió la equivocación de su esposo, ¿cierto? De su pareja, y procedió a calmar la tempestad con buenas palabras, con buena actitud, con buenos detalles, y David se calmó, y no avanzó en el objetivo que tenía de acabar el clan de este hombre que era un perverso. Punto 5. No desconoció lo que estaba mal, pero aún así ella fue escudera. Entonces ella sabía que la forma en que su esposo estaba actuando no estaba bien. Pero no comenzó, ay no, pero siempre lo mismo, no. ¡Otra vez! ¿Usted hasta cuándo es que va a seguir así? No, sino que fue escudera, como dice el libro de Proverbios. La mujer virtuosa está en las puertas hablando bien, de su esposo. Sí, y dice Proverbios que el esposo de la mujer virtuosa goza de buena fama. Y no porque sea bueno, sino porque ella habla bien de él. Esa es escudera. Tremendo. ¿No? Y de esto hemos hablado en varios grupos, ¿no? De ser escuderos. Siempre ver lo bueno, lo honesto, lo justo de esta persona y no simplemente lo malo y lo malo y lo malo. Ninguno es perfecto. Todos tenemos dificultades. Entonces, ella fue escudera. Ella lo excusó. Fue escudera de él. Sí, en cierto modo le dijo, pues no le haga caso, es que está medio loquito, por favor, no le haga caso. Y lo libró. Y lo libró. Sí. Sí. El punto 5 lo que nos dice es, no desconoció lo que está mal, pero aún así fue escudera. Wow. Escudera. Reconocer lo que no tenemos no nos hace menos, pero sí nos da un valor gigante de guardar la espalda de nuestro cónyuge o de nuestros padres. Claro. Hablar bien de la otra persona. Pues es que la Biblia ordena que debemos honrar a nuestros padres. ¿Sí? Debemos honrar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué es honrar? Hay gente que piensa que honrar es darle plata. No, eso es darle una ofrenda y darle una ayuda, que entre otras cosas hay que hacerlo. Pero honrar es hablar bien. Yo puedo honrar a mi jefe, yo puedo honrar al alcalde, yo puedo honrar, yo lo hago aunque no lo merezca. ¿Sí? Y a veces nos ensañamos hablando mal de nuestros padres. Sí. Hay parejas que cuando vienen a pedir consejería hablan muy mal de su cónyuge. Es que esa vieja, es que ese tipo. Y no lo honran. Y lo que hizo ella fue que fue una escudera y lo honró. Y lo honró. Claro. Sí, lo honró. Increíble este punto. Pero vámonos al punto 6. Bueno, dice que pidió perdón. Tremendo. Pidió perdón. Tan fácil decirlo, tan complicado pedirlo. Sí. Pedir perdón es una actitud de humillación, de reconocer la falta. Es algo que es necesario para poder obtener redención y reconciliación. El Señor Jesús dejó esa arma para que usted y yo pudiésemos acercarnos al trono de Dios y tener reconciliación con Dios Padre, pidiendo
perdón. Ahora, algunos piensan que pedir perdón es un síntoma de debilidad, pero nada, nada más lejos que eso. Es un error. Realmente, la persona que pide perdón es una persona grande, es una persona sensible y que ha entendido que el amor es la base de todo. La base de todo. Yo necesito demostrar mi amor pidiendo perdón. Necesito demostrar mi amor reconociendo mi falta y pidiendo perdón. Pues es verdad. Y el perdón es la clave de una buena relación. Uh-huh. Es la clave de un buen matrimonio. Porque si no hay perdón, si no hay reconciliación, simplemente es como echarle tierrita y sigamos. No, es necesario el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Uh-huh. Para poder tener un matrimonio duradero y un matrimonio feliz, estable. Uh-huh. El punto 7, que fue lo otro, declaró lo bueno. Declaró lo bueno. ¿Qué tal esto? Abigail le dijo: el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Se lo estaba diciendo ella a David. A David, sí. Tremendo. A David se lo estaba diciendo. Aún cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios. Segura en su bolsa de tesoros. Él le está hablando a Abigail, a David, lo está honrando. Wow. No, está profetizando sobre él. Porque David era un guerrero, un matón, estaba acabando con todos los enemigos del pueblo de Israel. Sí. Entonces, eso es lo que nosotras mujeres debemos hacer sobre nuestros esposos. Bendecirlos en todo tiempo, ¿no? Por fe, hablar en fe sobre ellos. Debemos hacer nuestra la capacidad de bendecir a las personas. Uh-huh. Independientemente de cómo se comporten, exacto, que hagan todo esto, ¿verdad? Estar dispuestos a bendecir en todo momento. Volvemos a lo mismo. Nuestra boca puede matar o dar vida a una persona. Entonces, hacer esto, bendecir en todo tiempo a las personas. Muchas veces nos cuesta alabar y reconocer los logros del otro, ¿no? Sí, sí, y eso sí es feo, ¿no? Se ve mucho la envidia cuando alguien triunfa, cuando alguien le va bien en un negocio, en algo, sobresale, pues se levantan personas envidiosas y todo esto. Y a veces nosotros nos volvemos así, ¿no? Debemos bendecir a las otras personas. Sí. Que no nos cueste alabar a la gente. Sí. Que no nos cueste reconocer que la otra persona tiene la razón. Claro. No, porque eso, creo que eso es lo que más nos cuesta. Sí. Como negar que yo tengo la razón y reconocer que la otra persona tiene la razón. Uh-huh. No. Ahora, cuando se ve desde nuestro punto de vista, pues parece que uno tiene la razón, pero yo creo que tenemos que dar el brazo a torcer, tenemos que menguar. Como decía el apóstol Pablo, mire, si el comer carne hace que mi hermano caiga, pues yo decido no comer carne. Exacto. ¿Por qué va a caer? Ah, porque me va a criticar porque él dice que yo no debo comer carne. Entonces él dice, si el comer carne hace que mi hermano caiga, entonces mejor no como carne. Sí, y así nos toca muchas veces. Si yo sé que llevarle la contraria a una persona va a hacer que esa persona se enoje, esté amargada, esté triste, desconsolada, pues entonces yo le doy la razón. No te preocupes, tranquilo, está bien. Sí, sí. Si eso te hace sentir bien, pues hágalo, ¿cierto? Entonces pongamos siempre como base de nuestra vida y en casa como regla, como norma, bendecir a otros, alabar a otros. Es necesario que el que quiera ser grande mengüe para que su hermano crezca, dice la Biblia. No debemos desmayar, no debemos
dejar que las adversidades dirijan nuestro corazón. Como dijo Patty en un principio, cuando empezamos, la lengua es un timón que gobierna nuestra vida. Y muchas veces las circunstancias gobiernan ese timón. Sí. No es el Espíritu Santo el que debe llevar el manubrio de ese timón, de esa dirección, sino que son nuestras emociones alteradas, dañadas, porque el enemigo, recuerden, lo decimos una y otra vez, vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor apareció, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Las alabanzas son en vida, ¿no? Porque muchas veces las alabanzas es cuando la persona se murió. Ajá, no, tan bueno que era. Sí, no, las alabanzas debemos hacerlas en vida. Las flores se dan en vida. Uh-huh. Y la verdad es que cuando hablamos bien de la otra persona, cuando la bendecimos, las alabanzas son el antídoto uh-huh. para el orgullo. Ajá. Wow, hablar bien baja el orgullo que sentimos. Sí, entonces, ¿qué? Seguir el ejemplo de Abigail, una mujer muy sabia, uh-huh. una mujer muy sabia. Ahora, yo no sé qué, por qué se casó con un loco como Nabal. Uh-huh. Pues a lo mejor fue un matrimonio organizado, en esa época se organizaban los matrimonios, y pues dio con la maldición de tener un esposo así. Pero ella fue una mujer sabia. Ahora, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo recuperar el respeto? ¿Cómo recuperar el amor y el respeto en nuestros hogares? El amor y el respeto no se exigen. El amor y el respeto se ganan. Se ganan. Cuando una persona ama a otra persona, sencillamente fue porque se ganó su amor. Lo mismo el respeto. Entonces, ¿cómo voy a recuperar yo el respeto de mi familia, el amor de mis hijos, el amor de mi cónyuge? Bueno, pues tengo que empezar a usar bien la boca. Uh-huh. Tengo que empezar a decir palabras de vida, palabras de bendición. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y esas palabras se las pone en nosotros. Es la única manera de recuperar el amor y el respeto en nuestros hogares. Siempre vamos a fallar en algún momento. Siempre de pronto vamos a lastimar. Pero si nos proponemos recuperar el amor y el respeto, un buen punto para comenzar es pensando bien de la otra persona, uh-huh. hablando bien de la otra persona, tratando bien a la otra persona, uh-huh. ¿no? Y orando por la otra persona, wow. escuchando la ayuda del Espíritu Santo, uh-huh. porque debemos pelear por nuestros hogares. ¿Cómo conquistar el amor de mi esposa, de mi esposo? Uh-huh. La oración, sí. hablando bien, uh-huh. honrándolo, sí. bendiciéndolo continuamente. Yo me acuerdo que hace unos años atrás el pastor dio un ejemplo de un hombre que se iba a divorciar de su esposa. Uh-huh. No podía vivir con ella, peleaban mucho. Entonces, hablando con un amigo, le dijo, no, yo me quiero divorciar de mi esposa, yo no quiero vivir más con ella. Definitivamente nos estamos haciendo daño, esto se está yendo al traste, mejor es divorciar. Ella me trata mal, no me respeta. Entonces el amigo le dijo, no, pero no se vaya así nomás. Olvídese, que sufra, hermano, y que vea y que sienta el hombre que perdió. Uh-huh. Y entonces le dijo, ¿y qué hago? Dijo, enamórela otra vez. Empiécele a decir cosas bonitas, empiécele a llevar detalles, empiécele a honrar por 2 meses. Y después de que esté bien enamorada, se va y la deja para que sufra, para que aprenda. Y entonces el tipo dijo, sí, lo voy a hacer. Y resulta que empezó
a decirle, hola mi amor, hola mi reina, hola mi cielo, ¿cómo amaneciste? Mira, te trajo esta flor. Y así empezó a decirle esas palabras bonitas. Y a los 2 meses se encontró con el amigo y le dijo, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue? ¿Ya va a dejar esa vieja? Y digo, no, ¿cómo voy a dejar una reina y una princesa tan bella como la que tengo como mujer? Y las palabras que él empezó a decirle con el objetivo de vengarse resultaron trayendo vida, amor, restauración, sanidad a esa relación. Entonces, tal vez usted necesita empezar a decir palabras bonitas. Busquemos una forma de hablar diferente. Sí, sí. Busquemos una forma de hablar novedosa. Las palabras hermosas nos inspiran e inspiran a la otra. Claro. Busque palabras, dése a la tarea de aprender palabras nuevas. Uh-huh. Y si no, pues dígale las que sabe, pero dígaselas con una nueva actitud. De hecho, la Biblia dice que un cántico nuevo es decir las mismas canciones, las mismas palabras, pero con un nuevo corazón. Una nueva actitud. Es verdad. ¿Sí? Sí. Es que creo que Dios nos está diciendo eso hoy. Uh-huh. De renovar nuestra forma de hablar y renovar nuestro hogar buscando buen vocabulario. Uh-huh. Buen vocabulario y buen trato también. No, buen trato. Buen trato, sí. Y yo quiero que antes de terminar en esta noche, porque ya se nos fue el tiempo, usted le pida perdón al Señor. Uh-huh. Y todos vamos a hacerlo, porque de una u otra forma todos hemos usado mal nuestra boca. Entonces, por favor, incline allí su rostro. Y Señor, reconocemos que hemos usado mal nuestra boca, que hemos ofendido, que hemos insultado, que hemos maltratado, que hemos renegado, que hemos sido desagradecidos. Perdónanos, Señor, perdónanos y pon en nosotros un corazón agradecido. Señor, y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad y echamos fuera de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras casas, todo demonio que me ha atado a decir mal, a hablar mal, a maldecir todo el tiempo. Esos demonios que me han impulsado a dañar a mi cónyuge, a mi pareja, a mis hijos, a maldecir mi propio cuerpo, mi propia vida, mi propio futuro. Yo renuncio y en el nombre de Jesús ato y amordazo todo demonio contrario al Espíritu de Dios y lo echo fuera de mi vida. Y Espíritu Santo, yo clamo que tú me ayudes, que tú me llenes de tu presencia de tal manera que yo pueda hablar diferente, pueda hablar las verdades de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te alabo y te adoro y bendigo tu nombre, Señor, y declaro que mi forma de hablar ahora me permite adorarte a ti, bendecir tu nombre, bendecir a mi esposa, bendecir a mis hijos, bendecir mi trabajo, bendecir mi ciudad. Ya no quiero renegar más ni hablar más. No quiero palabras de maldición que me atan, que me esclavizan, que me enferman, que me tienen pobre. No más. Y me comprometo delante de ti y en el nombre de Jesús a vivir una vida de restitución, declarando que todo lo bueno viene de ti y que me has dado una esposa maravillosa, un esposo espectacular, unos hijos increíbles. Bendigo, Señor, lo que me has dado. Bendigo mi familia, bendigo mi trabajo, bendigo mi ciudad, bendigo el techo que me has dado para vivir, la cama que me has dado para dormir, la ropa que tengo para vestir. Cambia, Señor, mi vocabulario. Yo te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, amén. Bueno, y ahora venimos con la asistencia del grupo. Uh-huh. Entonces, todos van a sacar su celular y van a marcar el código que Nancy está colocando en el chat. Sí. ¿No, Nancy? Entonces, coloca el código y todos vamos a marcar el código y nuestra cédula
porque es importante tener su asistencia, ¿no? Entonces, y si alguien tiene dificultad, escríbanos en el chat, diga no pude hacerlo, este es mi nombre, esta es mi cédula, y lo estaremos haciendo manualmente. Bueno, ya se les fue el tiempo, por favor, pásenla bien, disfrute lo que tiene en casa, bendígalo y pase una semana de victoria. Y Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo a todos. Chao.